La policía de Miami-Dade incrementa recompensa para capturar al pistolero que dejó sin vida a un niño de tres años durante su fiesta de cumpleaños. El incidente ocurrió hace un mes y es la recompensa más alta que ha dado la línea de alto al crimen de Miami-Dade. Llena Romero con los detalles. Gracias. Las autoridades incrementaron la recompensa a 67,500 dólares para cualquier persona que brinda información sobre el paradero del homicida de un niño de tan solo tres años, quien fue asesinado cuando celebraba su cumpleaños. De acuerdo con fuentes de América Noticias, en el lugar del violento incidente, las autoridades pudieron recuperar cerca de 70 casquillos de bala que pertenecen a tres armas diferentes. His last words was mommy. Mamá, mamá. Estas fueron las últimas palabras que pronunció el hija LeFrance, el pequeño que fue asesinado el día de su cumpleaños. Las autoridades anunciaron que incrementaron la recompensa a 67.500 dólares, el monto más alto que han ofrecido en su historia. La madre y la familia del menor suplicaron a la comunidad para que brinde información sobre el paradero de los hombres que hace un mes llegaron al lugar donde se realizaba la fiesta y descargaron sus armas. Podría ser algo, podría ser cualquier cosa, solo acérquese a las autoridades. Mi familia no puede dormir por la noche, no podemos comer. Nuestras vidas básicamente se detuvieron el 24 de abril, afirmó la madre del menor. Las autoridades respondieron a la alerta del sistema de detección de disparos y encontraron al niño malherido y una mujer de 21 años. La fiesta se realizó en una casa alquilada a través de Airbnb localizada en el sector residencial llamado Golden Glades, que está localizado en el noroeste de Miami-Dade. Nosotros somos padres, madres y esto no lo vamos a tolerar. Un niño de tres años perdió su vida por un acto de violencia con armas y no vamos a parar. Hemos recibido bastantes pistas, hemos hecho bastantes arrestos, pero todavía falta esa pista para traer a esta persona para justicia. Y desde aquel entonces hemos podido quitar docenas de armas de fuego de la calle por información que hemos estado recibiendo. Pero todavía falta esa pista que pueda romper este caso, que pueda lograr identificar a la persona responsable por esto y también arrestarlo y obviamente enfrentarlo a la justicia. En estos momentos las autoridades tienen en su poder varios videos de seguridad, los cuales están siendo revisados para tener una descripción de los hombres que dispararon con tres armas diferentes. Los detectives del Departamento de Homicidios de la Policía de Miami Dade también también indicaron que el ataque era dirigido a una persona, pero no revelaron su identidad. Y recuerde que existe una recompensa de 67,500 dólares para cualquier persona que brinde información sobre el paradero del asesino. Si usted es esa persona, recuerde que su llamada es anónima. Usted puede comunicarse a la línea de alto el crimen de Miami Date al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Gina Romero.